Mi nombre es Verónica Hernández Aguilar y soy CEO de Ogilvy México y Miami y soy presidenta del Consejo de los EFIs 2023. Ay, muchísimo, muchísimo, porque en realidad es como la culminación de todo lo que hacemos día con día, ¿no? Nuestro trabajo del día a día, que es justamente el trabajar para las marcas, el trabajar para los negocios de nuestros clientes, de manera creativa dar soluciones para alguna problemática de marca, algún cambio que se quiera hacer de percepción, de hábitos, cualquier tipo de problema, no necesariamente problema, pero algo que queramos hacer con la marca y que la comunicación y la creatividad y una estrategia asertiva y una estrategia efectiva lo hagamos desde este lado para la agencia hacia el cliente, pues es esto, EFIS es eso, EFIS son los premios que premian los resultados de negocio de las marcas. Y eso es a través de grandes ideas, de grandes estrategias, de grandes insights, de gran data, que se hace en conjunto con la marca y se plasma en el caso para hablar de esos casos exitosos. Y entre más casos exitosos tengamos, entre más la industria vea, los marqueteros vean que realmente la creatividad importa y que realmente el trabajo en equipo importa y que realmente un brief, como bien lo dijo Mark Ritson, un buen brief importa para hacer un gran trabajo creativo, para que las agencias podamos hacer un gran trabajo creativo y dar grandes soluciones creativas de negocio para ellos. Ah, mira, retos yo creo que tenemos constantemente. Yo justamente, ya viendo todas las conferencias que hubo, pues a partir de las 2:30 de la tarde, le decía justamente a una persona que estaba al lado de mí, le decía, es impresionante cómo en tan poco tiempo la industria ha cambiado tantísimo, ¿no? Entonces, creo que retos siempre hay y para el 2024 seguirá habiendo, ¿no? Seguiremos hablando. Obviamente, el reto creo que es más importante todo ese tema de cómo adoptamos esta parte de inteligencia artificial para nuestros procesos, para automatizaciones, para crear mejor contenido, para ser mucho más ágiles. Creo que ese es un gran reto. Creo que el estar preparados, el irlo adoptando como una manera amigable de trabajo y de proceso. Creo que otro gran reto justamente es el seguir generando contenido de valor de las marcas hacia las audiencias para justamente seguir conectando con esas audiencias que cada vez es más difícil ante la cantidad de estímulos que las audiencias tienen. Entonces es otro gran reto. Otro gran reto es seguir utilizando la data para realmente traducirla en insights poderosos y realmente estar testeando qué sirve, qué no. Entonces, pues lo resumiría en eso. Creo que otro gran reto también es la parte de la agilidad. La agilidad que tenemos las agencias que tener y ser cada vez más ágiles y más efectivas, pues va a seguir siendo un reto importante para el 2024.